están los muchachos de la electricidad trabajando, no hay luz. Como todos sabemos, en este país a partir de esta semana hay 4 horas de racionamiento de luz en todo lado. Entonces, bueno, se trabaja como se puede, a media marcha, pero la idea es este año tenerlo listo todo. ¿Qué difícil ha sido llevar este proyecto aquí en el país, Armando? Bueno, como todos conocemos, la situación que vivimos actualmente en el país es un poco difícil y nos ha hecho un poco complicado la consecución de materiales para poder llevar adelante la obra. ¿Cuál es el futuro de esta cadena? El futuro de esta cadena realmente es la expansión. Como ustedes pueden ver, pues ya está nuestra tercera tienda y en adelante estamos seguros que vendrán muchas más. Hola, esto es Mango Center Acarigua, 5.000 metros cuadrados de puro entretenimiento para la familia. Si te gustó el contenido, compártelo. Y si quieres conocer más acerca de este y otros temas, para hacer de tu negocio más vendedor, suscríbete al canal.